Every time I fell down, thought that I was hellbound, but I know I'll be okay. Didn't see a way out, time doesn't pay out when you spend it in a better way. Gotta keep pushing, gotta keep looking, cause I know I'm almost there. Life, I'ma live it, love, I'ma give it, even though both are never fair. And I'm cool with knowing it never will be. And I'm living this life until it kills me. Fake love as long as it's for the real me. Play the hand that I was dealt, go ahead and deal me in. And I'm playing until I'm winning or I fold. Trying to buy time, can you tell me where it's sold? I might bend, but I'm never breaking. Took some time off, now it's mine for the taking. You don't know just how far I'll go. And you can't see just how great I'll be. And you don't know just how far I'll go. So no matter what you say, know that I'm gonna be, I'll be okay. ¿Qué pasa, gente? A ver, voy a hacer otro video aquí. ¿Qué callo? Yo no sé si vieron el video que subí de Lomo Blanco, el último video que subí. Fíjense lo hardcore que es. Estos son ficus. Fíjense lo hardcore que las puedas que le hace. Llena de mosca blanca, el suelo súper pegajoso. O sea, para plantar esto, mejor no plantar nada, o plantar especies distintas de árboles para prevenir un poco la pedazo de plaga esta, o controlar la plaga, porque mira, esto con agua y jabón a presión se quita, lo que claro, debe estar encima de ello, que con pegarte dos o tres días seguido haciéndolo se limpia, lo que claro, aquí en medio de la ciudad, al lado de la carretera, y la mala organización de quien se encargue de esto. Una pena, en verdad, tan bonitos, ¿no? Cuando se ven de lejos, pero fíjense las condiciones que tienen, ¿eh? Fatal. Esto en otros países no lo hace. Es más, es que ni plantan. Ponen una maceta grande, decorativa, así, con dibujito, pintada y tal, y a lo mejor ponen florecitas y cositas de eso, ¿sabes? Más vale poner un macetón grande o no poner nada. Que hacerle un arcor que chico y plantar un árbol para pa tener que desmollarlo siempre. La palmera está que guapa. Ahora voy al paso de Chile a hacer un vídeo de las palmeras. Están súper peligrosas y... Bueno, ahora verán. Pero este va a ser en otro bici. Okay. Este es un pino de oro, una gravillea. Un tipo de gravillea, no sé cuál es, no me acuerdo. Pero lo hice en pino de oro, ¿vale? Estoy viendo ahí la florecita. Está muy guapo este árbol, una madera frágil. Esto suele ser problema de los perros, ¿no? Cuando mea y de los productos. Ahora, o sea, que yo sepa, está prohibido poner jabón, o sea, creo que solo agua. O agua y jabón, pero me suena que solo agua, porque antes me da que permitían poner agua y lejía. Y aparte también esto pueden ser de golpe y demás, pero sobre todo por el tema de los perros y los productos que le echan al agua, ¿no? Cuando van a echarle...
Fíjate la arbolita esta, le hice el pie de cabra. Pie de cabra o pie de vaca. Ya me acuerdo en clase, en la escuela, que lo vimos como pie de vaca, por la forma de la hoja. Bueno, la hoja tiene como forma de corazón. Pero bueno, fíjense, esto no se hace, tío. O sea, se puede tutorar el árbol, pero es que hay métodos que no dañan el árbol, ¿vale? Esto está mal puesto. Y aparte que yo este árbol no lo hubiera puesto aquí. Un semáforo aquí, edificio al lado. Esto es una bauinia. No sé qué bauinia es. O sea, que hay una bauinia que dicen bauinia purpurea, creo que es. O sea, de todas maneras yo les pongo las diferentes bauinias que hay en la descripción del vídeo. Pero miren, tío, esto lo han plantado aquí para podarlo y seguir podándolo, ¿sabes? La gravillea, un pino de oro, está guapo. Fatal, mira, no le pusieron cemento ahí pegado al tronco porque no les quedaba, ¿viste? Qué chacho. Da más rabia, voy a empezar a subir montones de videos de esto. A ver si sirve de algo. Yo sé que muchos se pensáis que también lo hago por eso, ¿no? Estos videos también, pues claro, para llamar la atención, para darme a conocer poquito a poco. Pero muchos se pensarán que bueno, que lo estoy haciendo por la crítica fácil de YouTube, ¿no? Y el tema de las visitas y demás. Que por una parte sí, está claro, pero no es el principal motivo. Esto es por los perros, los productos, lo que les decía antes, ¿vale? Las maneras, problemas que pueden venir de vivero también. Esto está súper mal, mi madre, tío, miren, tienen un hierro aquí, esto está pegado, esto es gomosis, que esto quiere decir que el árbol está sufriendo, ¿vale? Gomosis, bueno, la resina, ¿vale? Esto es un corte fatal, fatal hecho el corte, pero súper mal. Joder, tío. Y les digo, es que ya yo no quiero ir de enterado con estos vídeos, sino que coño, que se den cuenta, tío. Están haciendo chapuzas. Pero chapuzas, tío. Joder, y mira que hay un montón de gente que... lo que he dicho ya. Que yo creo que no tengo que decir nada, sino que ya lo están viendo ustedes mismos. Y yo no estoy diciendo que no se plante, sino todo lo contrario, que se plante, pero que se plante como es debido. Esto tiene que ser algún insecto o algo, los restillos estos. Aquí tiene que haber algo dentro que se está comiendo parte del fuste, ¿no? A lo mejor el exterior, las hormigas. Esto puede ser, sí, de hormigas. Pero miren, aquí hay un... Tenían un hierro aquí amarrado. Tirar a la basura mejor. Además, por ahí cabe una rata, te lo digo yo. Por ahí caben ratones. Y hasta una rata cabe. El cuerpo de una rata se puede aplastar muchísimo. Esta chapa está mal colocada también. Fatal, mal colocado. Lo bueno es cepillar un poquito, limpiar los talancones un poquito y colocar bien la chapa, que es para las ratas, ¿vale?
para que no hagan nido arriba. Y la palmera está mal podada. No sé si se ve en el móvil, pero los cortes eso, aquí en medio de la ciudad. Nuestra babuinha. Fatal, otra chapuza. A mí esto por lo menos no me vale ni a mí ni a nadie, tío. Es que ni un día, ¿sabes? Ni para un día. Un momento sí, venga, lo pongo un momento, voy a coger lo que es. Para eso lo dejan, más vale suelto o dejarlo como es, ¿vale? Qué va, es que este no me vale porque van a tardar en quitar. Miren lo que les digo de las macetas, tío. Más vale que planten macetitas así, de que planten los árboles como lo están plantando. Plantan macetitas, esto por ejemplo es otra babuinha. La mantienen podadita ahí, formadita, ¿sabes? Pero no plantarla así en alcorque pequeño, en tener que desmocharla cada 2x3. Esto está mal, el tutor este. Mira esto, fatal. Eso le crea herida, a través de la herida pues la humedad, los hongos, los insectos. Pero bueno, sería por una vallita porque no entre la gente ni los animales. Pero lo veas, sí, coño. Ya está más grande, sería bueno. Pero bueno, como en un parque público pasa un montón de gente. Pero lo bueno sería que lo hicieran, que lo hubieran hecho un poquito más grande. Un pedazo fico de elástica. Me encantan, tío. Súper guapo. Podemos ver que tiene mosca blanca. Mosca blanca algodonosa. Les pongo el nombre científico en la descripción del vídeo. Mucha gente se equivoca de que esto es cochinilla algodonosa y es mosca blanca algodonosa. Que se ve, si se fijan, se ven volando, ¿vale? En el vídeo no se ve, la cámara no es de muy buena calidad. Estoy grabando con el móvil. Miren, aquí por ejemplo hicieron una poda, una rama bastante gruesa. Le hicieron un buen corte, pues el árbol pudo cicatrizar bien.
A ver, no me es que realmente no es una cicatrización, es un compartimiento que hace el árbol. Algunos cortes que se han hecho mal y no lograron cerrarse. Pero está muy guapo. Miren, aquí van a tener que quitar la farola. No quitar más que sea el foco ese, aunque bueno, para lo que queda. Eso tarda mucho en engrosar. Unos cuantos años. Miren qué guapo este. Fue la pena ahí, parece que le han hecho daño con algo. Estos son los problemas cuando se hacen los cortes mal. Mira ahí cómo está grietando. El corte está fatal. Mira otro ahí. Joder. Y nada, gente, a ver, yo lo que les digo que no, no sé qué es repetitivo y pesado ya, pero que no. No es criticar, coño, a la gente que ha puesto la mano para hacer esto, ¿sabes? Sino a la gente que organiza esto, a los arquitectos, a los técnicos, que se supone que son técnicos, ¿sabes? No sé, se supone que son profesionales. La gente que se dedica a esto, no sé si el ayuntamiento, no sé si son empresas privadas. Si lo supiera tampoco lo diría, la verdad. Pero a ver si poquito a poco van cambiando, tío, con el tiempo. Qué guapa las raíces. Es lo que pasa cuando hacen desmoche. Toma, nido de cucaracha. Y esto a la larga un peligro porque esto no está bien anclado. Pero bueno, para que vean, miren todas las cucarachas que hay ahí. Toda la humedad, esto podría matar al árbol, ¿no? Fua. Para que vean, miren la palmera aquella, cómo está. No voy a grabar mucho que hay gente ahí.